Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Buenas noches, ingeniero. Hola, hola. Buenas noches está? a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, vamos a unos minutos, que falta todavía que vengan algunos, ¿ok? Ok. Vamos a pasar lista, ¿ok? A ver. Eh... Permítame. ¿Qué fecha estamos hoy? Lunes 6. Lunes 6 de marzo, ingeniero. Ah, excelente. Bye. Vale. Ana Margarita. Nada. Ángela, por ahí la vimos ya. Presente, sí. Gracias. Eh, Brian, ¿Brian está por ahí? Vamos a ver. No lo veo. Va. Eh, Edwin. Presente. Edwin. Presente. Presente. dinero. Perfecto. Mauricio. Héctor Mauricio. No está, vea. Si lo ven ustedes y si yo no lo miro, me dicen. Eh, Iris, Iris Lisset Iris Lisset Nada bueno. Isaías Aquí estoy, buenas noches Buenas noches Jasmine Presente Gracias. Eh, Juana, perdón, Elizabeth. <laughs> Elizabeth. Está. Espérenme. Lester Andrés por allá anda, ¿verdad? Presente. No. Okay. Lucero. Buenas noches, aquí soy. Buenas noches. María Inés, por ahí creo que la vi. María Inés. Ahí está en el chat, pero tiene problemas de audio, dice. Ah, pero ahí está. Sí, ahí está. Vaya. Maritza Elizabeth. Aquí estoy, buenas noches a todos. Buenas noches. Norma Eugenia. Buenas noches. Norma Eugenia. Hola. ¿No la ven por ahí? No, ingeniero. Solo lo veo a usted. <laughs> Ruth Anabel. Presente, ingeniero. Excelente. Wendy Verónica. No está, vea. Sulma. Sulma y Amilet. Tampoco. Vale, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve presentes. Vamos a ver si es cierto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. O eh, pues ya no puedo contar bien. <laughs> Yo hace poquito me acabo de conectar, ingeniero. Ah, vaya. Elizabeth. Sí, igual. Buenas noches. Buenas noches. Elizabeth Girón. Sí, ingeniero. Gracias. ¿Quién más se acaba de conectar? Yo, ingeniero. Ana Margarita. Ana Margarita. Ana Margarita Rivera. ¿Quién más? Ah, yo también, ingeniero. Zulma. Zulma, ajá. Yo Zulma. también, Héctor Mauricio. Ajá, Héctor Mauricio, ok. Vale, ¿alguien más que no haya mencionado nombre? Tengo todavía eh, pendiente a Brian, Iris, Lisette, Norma Eugenia y Wendy y Verónica. ¿Están por aquí? No veo. Bueno, ni modo. A ver. Por ahí les cayó un mensajito en el WhatsApp que dice lo siguiente. Ay, espera que lo cerré. Lo voy a ver en el teléfono mejor. Dice. Eh. Buenas tardes, estimados participantes. Un gusto saludarlos esperando esta semana que ha sido mucho éxito en su ámbito personal, profesional y familiar. ¿Lo vieron? Ajá. Conectarse puntualmente. Conectarse con su nombre completo según DUI. Luego, esto es bien importante. A estas alturas del curso, Usted debe tener completas las secciones 1 y 2 y el examen medio. Si usted aún no lo ha, ha completado, por favor, ponerse al día, pues es de suma importancia completar las secciones indicadas en el periodo establecido. Este es un requisito fundamental, dice aquí, para el cumplimiento del curso y su certificación. La pregunta es: ¿Están al día, señores? ¿Qué le ha pasado a Maritza? Sí, al día. Esperen, bueno, vamos, vamos a, a regañar primero a los que no están al día. Maritza, ¿qué ha pasado? No, dije, no me regañe. Sí. <laughs> Ah, bueno. este, ahora traté de ponerme al día, la verdad que, que lo iba a hacer el fin de semana y estuve un poquito complicada, ¿verdad? Entonces ahora pues traté de, de ir avanzando, eh, sí me ha costado un poquito, le soy honesta, pero, pero ahí voy y ahora pues espero terminar. Por favor, sí, Sí, claro que sí, ingeniero. Bueno, Isaías, ¿qué cuenta? Eh, por ahorita sí, ya al día con, con lo que mandaron a solicitar ahí en, en ese mensaje. Ah, oh, vaya. Perfecto. Sí. Ángela. Eh, ingeniero, fíjese que estoy revisando mi teléfono y ayer sufrió algo que me borró todos los chats y tengo de hasta el 20 de febrero. No tengo nada de marzo. Solo estoy viendo lo que usted mandó ahora a las ocho y 44. Los, uh -huh. los ejercicios y de ahí todo lo demás me está no, fallando el no, 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 no. celular no pero yo no me refiero a este ejercicio me refiero a la plataforma a la, la plataforma sí trabajé la uno y la dos ya terminé ah, la sí. semana uno y la semana dos sí es correcto y lo ah. hice el sábado el domingo hizo los el exámenes sábado. el examen de término medio y todo sí Bye. sí okay. porque ahí está como eh, uno y dos sección uno y dos creo que pues, va ah, pues eso ya eh. lo terminé no me recuerdo yo, pero ahí yo les pero, enseñé ah, sí, el primer sí. día cuáles eran Ajá. los artículos. Ajá, correcto. Donde hay que ver el video, hay que verle, hay que leer y hay que hacer el examen, el, el laboratorio. Uh -huh. Sí. Bueno, okay. la unidad y la dos ya está. Ok. María Inés, ¿cómo le va a usted? Me escuchan. Buenas noches. ¿Te escuchamos. Buenas noches. Tenía problemas con el audio. ¿Qué nos cuenta? Sí, es, sí, he intentado hacerlo de la plataforma, pero realmente sí me está costando un poquito igual. Pero este, eh, de hecho, hoy lo intenté hacer, pero soy un poquito ruda, la verdad, en, en, en lo de, lo de las hay, preguntas. Hay que hacerlo. Marines. Mañana, mañana, mañana espero ponerme sí al día, porque hoy Bye. la verdad no tuve tiempo, pero sí, mañana sí lo voy a hacer todo. Vale, ok. Lester, ¿cómo le va a usted? Ahorita voy al día. Porque... Wow, ¿Qué? excelente. ¿Qué? Lucero. Yo también voy al día. Wow, muy bien. Eh, Ruth, ¿cómo le va? Para ser honesto, sí se me ha escapado de hacer la semana 2, pero ya hoy queda el día todo. Ay, pongámonos al día. Hoy queda el día. Bye. Elizabeth Girón, ¿cómo le va? Igual voy al día, ingeniero. Excelente. Zulma, ¿cómo le va? Hoy lo tenemos que poner al día. Ah, bye. Pues si no, aquí puedo repartir cocorrones virtuales. <laughs> Así es. Pum. Vaya, eh, Ana Margarita. Voy al día, ingeniero. Muy bien. Edwin. Eh, sí, tratando de ponerme al día, ¿no? ¿Tratando? ¿Cómo es eso? Sí, lo, lo, lo que pasa es que como casi por lo del tiempo ahí, esto no estoy todavía actualizado, no lo he terminado, o sea que voy a medias, pero. Voy a tratar de ponerme al día. Son preguntitas rápidas, no se preocupen tanto ahí por tiempo, porque son preguntas rápidas. ¿Verdad? A ver, Mauricio. Este, yo igual voy a, voy a tratar de ponerme al día, porque por el trabajo no. Ah, no, 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 no hay que poner excusas. Si trabajo no, todos pero... tenemos. Si yo les contara los eh, miles de trabajo que tengo, ¡ay! Pero imagínense que yo vengo aquí solo a platicar. No vea. Yo tengo que preparar mis clases, días. ponerme al día también, todos los días. Bueno, a ver, Yasmín, ya le pregunté. No, ingeniero, pero sí voy al día por el momento. Eso. Y Norma Fernández. Espérame que Norma no me suena. Norma, Norma, Norma. Ah, como no vea, pues sí. <laughs> Norma. No, no, no responde. Bueno, eh, hay cuatro personas que no sé si ya ingresaron, que nombré hace un momentito. Y como no respondieron, no les puse asistencia. A ver, Brian, ¿ya se encuentra por ahí? No ve Iris Lisette, sí verdad Iris Lisette está por ahí Ah, pues no norma sí la veo por ahí, pero no responde y Wendy anda por ahí, verdad Wendy aquí estoy, vale. Esperen, vamos a poner la asistencia. Vale. Bueno, señores, adivinen qué vamos a ver hoy. Adivinen, adivinadores. Vamos a ver un tema que se llama filtros. Una pregunta. Eh, ¿Me escuchan bien el audio? ¿No me, ¿No me sienten así como encerrado? Es que he cambiado el micrófono. Se escucha bien, Ingeniero. Se, se, bien. Escucha claro. se oye bien. Y preciso. ¿Me escuchan bien? Vaya. Sí. Yo no los escucho muy bien, fíjense, porque siento que tiene mal sonido estas carambadas. Es que fui allá a la dólar, ¿verdad? <laughs> Para ahorrar unos pesos. Y, ay, no. Este, no, no me gusta cómo se escucha. Después uh -huh. de haberme comprado unos audífonos Samsung. Ahí están bien. Samsung, se escuchaban bien bonitos. A lo del de dólar, ay, Dios mío, qué feo se escucha. Hay una gran diferencia. Y lo peor del <laughs> caso es que en la dólar que le cambia uno algo, ay, Dios, mejor no hay una, segunda no, guerra, una, una tercera guerra mundial y no que le cambien uno o algo ahí. <risas> <risas> bueno, eh, vamos a ver los filtros. Ya les mandé los ejercicios por el WhatsApp, ¿verdad? Esos son los ejercicios que vamos a utilizar durante toda la semana. No son solo para hoy. Así que nos vamos a poner ahí con. Espérame, vamos a ver. ¿Le puedo compartir la pantalla para ponernos al día ahí? Al día con la noticia, dice. Había un programa, yo no sé si existe todavía. Era Canal 12. Vamos a, a abrir este, este ejercicio con nombre filtros en Excel. Usted lo, lo va a reconocer porque tiene como título región, vendedor, orden, fecha y total. Me avisan cuando estemos listos. Sí, ingeniero. Vale. Comencemos por definir qué son los filtros. Le voy a leer un documento que tengo por aquí y lo vamos a discutir. Porque así no me puedo de memoria las cosas tampoco. Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Esa es la palabra clave al hablar de filtros. Criterios. Siempre que nosotros querramos utilizar filtros, obligadamente tenemos que elegir uno o varios criterios. Y generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información. Y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Esta es otra parte muy importante. Porque si nosotros queremos usar filtros, quiere decir que nuestra tabla de datos ya está creada. O comenzamos a hacer la tabla de datos y después aplicamos los filtros. Aquí tenemos este caso. A ver cuántas filas habrán por aquí. Yo veo que hay como 102. ¿Ve? 102 filitas. Y otra parte muy importante de su tabla va a ser que. Si usted va a utilizar filtros, es porque se asume, se asume. Que usted tiene datos repetidos. Vaya, por ejemplo, aquí en región. En región tenemos oeste, sur, este y norte. No puede haber mapea. Solo hay cuatro. Norte, sur, o, o, este y oeste. Luego el otro caso que tenemos es del eh, vendedor. Tenemos a Brenda, Juan, Hugo, Alejandra, Juan, Carolina, Juan, Luis, Brenda. Note cómo se van repitiendo los datos. Y en orden. En orden no tendría sentido que haya repetición de datos porque cuando usted, por ejemplo, ve un número de orden en un pedido, por ejemplo, usted nunca va a ver que el número esté repetido con el de otro cliente. Entonces, aquí no tiene sentido, ¿verdad?, que haya repetición. Fechas. Fechas sí, bien puede estar repetido. Porque puede haber más de una orden. Eh... Ahí está ladrando un perrito, ¿lo escuchan? No, ingeniero, no lo no, escucho. Ah, yo sí, a mí me hace interferencia. Ya lo vamos a castigar. <laughs> eh, decía que fecha sí se puede repetir, pero en este caso creo que no hay repeticiones. Sí, no, no, no hay. Es un caso muy particular. Totales. Puede ser que se repitan. Puede ser, no lo sabemos. Difícilmente, pero puede ser que sí. ¿Por qué? Porque un total de diferentes facturas puede, puede coincidir. No hay problema. Pero mucho cuidado con orden. Orden no. Bueno. Entonces, lo importante es que por medio de filtros, nosotros queremos ver solo ciertos datos. Solo, cierta, solo ciertas filas. Los filtros solo trabajan con filas. No trabajan con columnas. Bueno, vamos a ver los. ¿Cómo crear los primeros filtros? Los filtros más básicos. Para crear filtros, usted solo se ubica. En una celda de la tabla. Pum. Cualquiera. Ubicar aquí, por aquí, etc. Luego, nos tenemos que mover a la ficha datos. Y buscamos dentro del grupo ordenar y filtrar un comandito que tiene la figurita de un cono. Se llama filtro. Pum, le damos un clic. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que justo a la derecha de cada encabezado de columna, ah, por cierto, requisito indispensable también, que haya encabezado de columna. A veces hacemos tablas sin encabezado y no le damos importancia a los encabezados si no los tiene. Pero lo normal y lo deseable, y más en el caso de filtros es que sí tengan encabezado, quiero, quiero decir, los títulos de columna. Entonces, ¿qué vemos a la par de cada uno de ellos? Vemos un, una especie de botoncito con una flechita que apunta hacia abajo. Que si nosotros damos un clic, ponga ojo, para el caso de región. Para el caso de región vemos solamente los cuatro datos de región los que yo les había mencionado. En orden alfabético, por cierto. Este, norte, oeste y sur. ¿eh? Y todos tienen chequecito. Quiere decir que todos están habilitados. A ver qué hay en vendedor. Le damos clic a la flechita de vendedor. El botoncito que está a la derecha. Y vemos... Todos los nombres de vendedores. Un poquito de agua. Todos tienen chequecito. Pero se repiten varias veces estos vendedores. Vamos a cancelar. Número de orden. Tenemos todos los números de orden. Como no se repite ni uno pues solo vamos a encontrar una vez esos números de orden. Vamos a cancelar. En fecha, igual. Solo que tome nota. Eh, para fechas, se ha, digamos, categorizado las fechas del 2014 en sus diferentes meses que se muestran en la tabla. Para este caso, tenemos enero, febrero, marzo y abril. Eso lo hace automáticamente el Excel. Nosotros no, no tomamos parte ahí. Y por último tenemos... Eh, los totales, vea. Los totales. Aquí sí tenemos un listado bien largo, largo, largo. Pues sí, porque parece que no se repiten. Entonces... Um, digamos que yo quiero obtener... Solamente quiero ver las filas que correspondan al vendedor Juan. ¿Qué voy a hacer? Voy a, aquí a vendedor. Le doy clic a su botoncito. Desactivo donde dice seleccionar todo. Para pues sí, no tener que ir quitando cada chequecito uno por uno. Si aquí nomás puedo hacerlo de una sola vez, seleccionar todo, le quito el cheque. Y se va todo, todos los chequecitos de cada uno de los vendedores. Ya no hay chequecitos. Entonces decía que queremos ver a Juan. Damos un clic al chequecito de Juan. Y luego aceptar. ¿Qué podemos ver? Solo las filas que corresponden a Juan. Cuénteme cómo le fue. Uh -huh. Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Vale. Todo bien. Perfecto. ¿Y qué tal si yo dijera, mmm, quiero ver a Juan y quiero ver a, ver a Brenda? Fácil. Me voy al botoncito. Ah, por cierto. Observe que como la tabla está filtrada en este momento. El botoncito que tenía flechita ahora ya, ya cambió a, a un conito bien chiquitito que apenas se ve, que nos indica que la tabla está filtrada en este momento. Ahora, si yo quiero un nuevo vendedor, doy eh, un clic al mismo botoncito aquí y digo, ah, yo también quiero a Brenda. Vale, está bueno, démosle un clic al chequecito. Ya puedo ver a Juan y a Brenda. ¿Verdad que sí? Sí. Está difícil esto. Sí. A ver. No, está más fácil que la fórmula. <laughs> Definitivamente que sí. sí. Vaya. Eh, eso en el caso que usted quiera filtrar por un... Por un nombre o por dos, puede ser por tres, por cuatro, por lo que usted quiera. Eso no hay límites. Vaya. Ahora. Vamos a hacer otro ejercicio. Filtrar por varias columnas. Pero antes le voy a enseñar cómo quitar los filtros. Vamos a a ir aquí al comando de borrar y ya no hay más filtros siempre quedan los encabezados con su respectivo botoncito porque los filtros el, bot, el comando filtro está activado pero como le dimos borrar ya no están activos ninguno de los filtros ahora resulta que diga me va a preguntar algo no, vaya. Ahora resulta que quiero filtrar por, ven, por más de una columna. Por ejemplo, quiero filtrar por el vendedor Juan y región sur. Ok, puedo empezar por cualquiera de las dos columnas. Puede ser por región primero, luego por vendedor. Yo voy a empezar por vendedor. Quiero ver primero a Juan, solo a Juan. Quito el cheque de seleccionar todo. Elijo a Juan. Le doy a aceptar. Me aparecen todos los Juanes. Me voy a región. ¿Y qué región le dije que queríamos? La sur, ¿verdad? Bueno, le quito el chequecito a seleccionar todo. Y elijo solo sur. Le doy a aceptar. Solo cuatro, cuatro regiones sur tiene Juan. Eso es lo que nos está indicando. Ahora, note otro detalle muy interesante. ¿Dónde están las filas? Las filas que ya no se ven. ¿Será que se borraron? Las ocultas, Excel. Están como... ocultas, correcto. Están ocultas. Están por aquí en medio, pues en medio de todas estas. Aquí solo veo la 1, la 4, la 9, la 59 y la 79. Pero yo puedo ver que hay eh, una especie de doble línea entre los números de filas y que cuando yo acerco el puntero del mouse, veo doble flechita con doble línea. Eso es indicativo que hay filas ocultas y esto ya lo habíamos visto verdad desde las primeras clases quiere decir que yo puedo estirar por aquí digamos y decir no yo quiero ver también la la ocho aunque la ocho no reúne ese requisito porque estoy viendo a Carolina en la región este eh, Carolina no tiene nada que ver con Juan pero sí si es que lo que pasó es de que simplemente la ocultó eso es todo bye ese es el caso para filtrar por más de una columna. Vamos a quitar los filtros. Vamos a darle clic aquí a borrar. Y espérenme, quiero ver. ¿Qué nos tenemos? Las 9.27. Eh, ahora vamos a ver los filtros por número. Quiere decir que hay diferentes tipos claro. de filtros. ¿Hola? No, ingeniero, no, perdón. Ah, vale. Miren, cuando nosotros decidimos utilizar los filtros de región y vendedor, ponga ojo a algo muy importante. Si yo le doy clic a región, puedo observar que por aquí en medio, como el Excel detectó que solo hay textos, no hay números, me dice filtro de texto. Y no me voy a limitar solo a las cajitas con chequecitos que están aquí, sino que me puedo ir a estas opciones mucho más amplias, como son, por ejemplo, filtro de texto, puedo escribir, puedo seleccionar es igual a, no es igual a, comienza por, terminaron con, contiene, no contiene, filtro personalizado. Vaya, por ejemplo, yo quiero solo la región sur, utilizando esta opción de filtro de texto. ¿Qué tengo que hacer? Darle es igual a. Y voy a ver que me aparece un cuadrito de diálogo. Un cuadrito de diálogo bien largo, por cierto. Que de una sola vez me está diciendo aquí en las primeras casillas es igual a, porque es la opción que yo elegí. Pero aquí nomás puedo cambiar de opinión. Y decir, no, yo quiero elegir que sea, que no, que no sea igual a, o que sea mayor que, o mayor o igual que, en fin, los operadores lógicos, en otras palabras. ¿Verdad? Entonces, eh, lo voy a dejar con S igual a, y voy a escribir en la cajita la región sur. Le doy a aceptar. Me funciona igual. Solo la región sur. No importando el vendedor, tenemos la región sur. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo ser más específico utilizando estas opciones de filtro de texto y sus diferentes operadores lógicos. Mire. Era más fácil antes, me, me podrá decir usted, no, yo prefiero utilizar chequecitos. Pues sí, pero ¿y qué tal si... El filtro que queramos aplicar es un poquito más especializado. Aquí tenemos estas opciones. Por ejemplo, yo pudiera decir quisiera eh, los vendedores que comiencen con la letra A. Vamos a ver. Primero que voy a, a voy a borrar los filtros los que tengo aplicados ahorita. Tendré algún vendedor que comience con la letra A. ¿Sí? Ahí está Alejandra. Ok. Entonces me vengo aquí a Vendedor. Al botoncito de Vendedor. Elijo filtro de texto que comience por. Miren. Comienza por. Y aquí le voy a poner una A mayúscula. Le a aceptar. Ahí está. Solo veo a Alejandra. Y mire qué interesante. Entonces, quiere decir que cuando yo elijo filtro de texto, tengo más opciones. Más opciones y son de tipo personalizables. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, oh, sí, no, gracias. Vale. Ahora vamos al caso de filtros por número. Y digo yo, por ejemplo, ah, aquí en orden tengo solo numeritos, igual que en total. Yo quisiera filtrar eh, solamente las órdenes que inicien desde la 110 hasta la 125. Entonces vengo yo y digo, ok, me voy a orden. Y mire que ahora ya no me dice filtro de texto. Ahora me dice filtro de número. ¿Por qué me dice filtro de número? Porque el Excel ha detectado automáticamente que los datos de esa columna, orden, son solo números. Entonces me dice filtro de número. Aquí ya no me dice filtro de texto. ¿Notan la diferencia? Sí, ingeniero. Sí. Y además de que dice filtro de número, tenemos más operadores, mire, es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, entre los 10 mejores, los superiores del promedio, inferior del promedio, filtro personal. Uy, si tenemos un montón. Un montón de operadores. Pues sí, porque se trata de números. Y yo quiero, si yo les había dicho que queremos. Eh, los números de orden que van desde 110 hasta 125. Vamos a ver. ¿Cuál sería aquí el operador que debería de utilizar? ¿Qué dicen? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? ¿Ah? Perdón. Me permiten un segundito que. Me están avisando que quieren entrar a, a mi casa y no y no tienen llave. Me permiten un segundito. Está bien, No se preocupe. Bye. Ay Dios mío, que me han pegado gran susto. ¿Cómo se atreven a salir sin llave, les digo yo? <laughs> Ay, Diosito. Bueno. Es que es que no salgo de mi sorpresa, disculpen. Tranquila, ingeniera, no se preocupen. ¿Vosas? Gracias y me disculpan. Sí, este bueno, sí, vamos, entonces. Eh, ya hasta me perdí, miren que ya, ¿qué les estaba explicando? <laughs> Ay, Diosito. Ah, los filtros de número, ¿verdad? Eh, les decía que queremos ver solamente aquellos pedidos, perdón. Eh, de los 110 a los ciento Número de orden entre ciento diez y 125, 125, creo que ¿verdad? Va, espéreme, vamos a compartir. Y vamos a elegir una. ¿Cómo se llama? Ajá, ajá, espéreme. Voy a compartir mi pantalla. Así es que cuando entren les voy a dar un buen coscorrón, pero no de verdad. Eh... Va, aquí estamos, vean. Entonces decíamos que el número de orden en, eh, entre 110 y 125. 125. ¿Cuál deberíamos de elegir? Entonces, eso es lo que les estaba preguntando. El entre. el entre. correcto. Y observen cómo ahora cambia el cuadro de diálogo y nos dice es mayor o igual a. ¿Qué tendríamos que escribir ahí? 110. 110, correcto. Bueno, y luego es menor o igual a. ¿Cuál sería el número que tenemos que escribir ahí? 125. El 125. ¿Qué quiere decir eso? Que ese entre que nosotros encontramos en el listado equivale a decir mayor o igual a un número. Y, observe que aquí hay un y, mire, y... Es menor o igual a 125. Y tiene sentido, pues, porque nosotros como humanos lo acortamos y en vez de decir ah, que sea mayor o igual a 110 y menor o igual a 125, sale más fácil decir entre 110 y 125. Vale, le damos a aceptar. A ver, ¿cuántos nos aparecieron? A ver si coincidimos. Solo una cantidad, una cantidad 114. Solo una cantidad es la que cumplió ese, ese criterio. ¿Cuál fue? 114. ¿Estamos bien? No. Bye. Vale. Vamos a quitar ese filtro. Vamos al clic a borrar. Ya vimos cómo funcionan también los filtros de números. Bye. Vale. Ya vimos los filtros de texto, sus diferentes opciones, filtros de número. Vamos ahora a los filtros de fecha. Voy a activar el botoncito de filtro de fecha. Y observen cómo me ubico en filtro de fecha. Y mire cuántas opciones tenemos en filtro de fecha. Tenemos igual a, a antes, después, entre, mañana, hoy, ayer, próxima semana. Híjole, montonazo de opciones que tenemos aquí. Claro, todo depende de del de criterio que querramos seleccionar, ¿verdad? En sí. este caso, por ejemplo, queremos... Quiero ver qué me dice el ejercicio. Permítame. Hola, ¿quién me está sí. hablando? Yo, ingeniero, es que a mí solo me sale un cuadrito. Iguales antes, tras, entre. Y filtro personalizado. No me sale ese gran estado. En, en los filtros de fecha. Sí. No sé si será la máquina. Eh, si quiere, me comparte porque me parece extraño. Ahorita. Uh -huh. Bueno. Le vamos a poner su pantalla grandecita, espérenme. Eh, no sé. Quítele el filtro. Ay, y, eh, dele borrar filtro. Ya está, filtro borrado. Ahora Ay. le pongo filtro. Ajá. Y me sale filtro fecha eh, qué versión usted está utilizando excel yo creo que sí. eso no es excel sí es excel mm. denle un clic a menú ahí arriba en la esquina superior izquierda mm. denle más abajito quiero ver que hay más abajo que no se alcanza a leer, se ve bien borroso. No se mira bien, veo. No. Quiero ver, dice nuevo, abrir, guardar como. Nuevo, abrir, guardar, guardar como, exporte PDF, exportar como imagen, imprimir, compartir. Cifra, de documento, copia de seguridad y recuperación, ayuda, no, opciones no, no. de salida. las últimas opciones, enfóqueme en las últimas opciones, más abajito, un poquito más abajo. Eh, no, no, no está enfocando bien. En ayuda, quiero ver qué, qué hay en ayuda. No mueva el teléfono así, tan... Sí, sí. Yo tengo que mover la cabeza, así <laughs> Disculpe. Entonces, como, como que como que estoy buscando ahí. Es que, en realidad no estoy acostumbrada a hacer esto. Va, mire, Ay, espéreme, que, es que voy, voy a cambiar de audífonos. Que está, caramba, así que ya me cayeron no, re mal, mano. No les escucho bien. Pero... Ingeniero, pero si quiere mejor sigamos porque más que le estoy quitando el tiempo. Después puedo ver. Lo voy a hacer así como lo voy a ir viendo y, y luego allá en, en el trabajo voy a ver si lo puedo hacer más. Hola. ¿Me escuchan? ¿Qué? Sí. Espérame, el volumen, que lo, lo tengo suavecito. Espérame, espera, 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 espera. Bye, dígame. Que le estaba diciendo que si mejor siga la clase, porque más que estoy quitando tiempo. Eh, lo voy a hacer, o voy a tratar de hacerlo como lo van haciendo ustedes, pero después yo ahí en el trabajo, en la computadora lo voy a hacer más. Sí, usted no está usando eh, Microsoft Excel, usted está usando una suite que se llama WPS, ya se la vi. Ahí dice acerca de ah, WPS. Aquí donde. Aquí. Ajá, usted no está usando Excel. Ah, ahí está, ya ve ay no es lo mismo no, no es oh no para nada o sea ese es una hoja de cálculo verdad pero no Ajá. es la hoja de cálculo de microsoft excel me explico me explico hola me escucha maría inés no le escucho hola Ajá. Hoy sí. Hoy sí. Vaya, este. Entonces, bueno, con esta es que estoy trabajando, es que esta máquina realmente no es mía. ¿Y de quién es? Del vecino. No, de mi sobrina. <laughs> este. Entonces, Sí, no, 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 no no no, no o, o no sé si es que usted abrió el SWPS por casualidad y tal vez ahí tenga el Excel y no no he visto el vínculo. No, fíjese que de, de hecho de aquí está abriendo lo, lo, los archivos. O sea, solo los he estado descargando. Ah. Pero no, en realidad no tiene el icono de, de Excel esta máquina. Una X verde, o sea, no la tiene, vea. No la tiene. Ah, vaya. Por eso es. Pero voy a seguir así y. bye y a... sí, porque lo, lo malo va a ser de que pues yo estoy indicando con ciertas opciones, pero que usted no las ve o no le coinciden. Uh -huh. Pero después voy a ver el video cuando esté ahí. Y... ¿Por qué eso estoy haciendo? vaya veo, veo la clase anterior para más o menos irme ubicando en lo que yo no, no he entendido mucho. Vaya, vaya, ok. Vaya, este, bueno, voy a seguir compartiendo entonces. Bye. Decíamos que íbamos a utilizar el fil los filtros de fecha, ¿verdad? Nos íbamos por aquí, al botoncito de fecha. Y yo puedo, cabal, ¿verdad?, utilizar todas las opciones de filtro de fecha. Bye. por ejemplo, yo quisiera, fecha yo quisiera ver solo fecha de del mes, quiero ver, del mes de febrero. Va. Mes de febrero. Entonces me vengo yo por aquí, me voy a la flecha. Y filtro de fecha. A ver, ¿cuál debería elegir si yo quiero solo febrero? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué, ¿Quién me ayuda? ¿Qué deberíamos de escoger? Buscar como... La... ¿De este ¿De mes. De este mes. No porque estamos en marzo. Ajá. Ajá, sí. Además, el año 2014, y ahorita estamos, o sea, aquí vean, según la tabla, las fechas que tenemos son del 2014, no, y ya estamos en el 2023, hace nueve años. Entonces, eh, ¿qué elegimos por aquí? Ajá. Es filtro personalizado. Filtro personalizado. A... Es igual a, mmm, vamos a ver, es igual a, ¿qué me da? Mm, no. no, 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 no podría ser esa la opción vamos a probar cómo personalizado con... sería? si se si cómo se llama quiero ver acá la parte uh -huh. eh, se desbloquea donde está dice donde todo y y luego eh, se personaliza solamente el mes de febrero o solamente se le pone el chequecito pero primero. pero pero en, aquí me está hablando usted sí Mm, sí, sí se pudiera hacer así. ¿Verdad? Yo le, yo le pongo el chequecito solo a febrero, pero quiero personalizarlo un poquito más. De okay. manera de usar filtros, pero de fecha aquí. ¿Cuál es la yo opción que yo tengo uno que dice todas uh -huh. las fechas en el periodo. Todas las fechas en el periodo. ¿Y es dónde está? Yo nunca lo he visto. Ah, aquí está. Ah, mire, pues que si usted no me lo dice, yo ni cuenta, me doy que existe esto. Ay, mire, que el Excel es tan grandote. ¿Verdad? <risa> <risa> Vaya, vamos a ver, voy a elegir todas las fechas del periodo y luego voy a elegir febrero. Vamos a ver. Wow, Mire. Solo febrero. ¿Vale? Ok. Qué chivo. Ya terminaste, señor? Ya terminaste. No, no he terminado. <laughs> Lo siento, ingeniero que mi hija está haciendo una tarea y pensé que tenía apagado mi micrófono. Perdón. <laughs> no, yo no he terminado todavía. Espere, que faltan <laughs> diez minutos, oye. Bueno, eh, ya, ya vimos, ¿verdad? Cómo hay más opciones de filtros por, por fecha, ¿verdad? Ahora, eh, en la columna de total, eh, tenemos como estos son números, entonces también nos van a aparecer filtros de números, así como los filtros de orden. ¿Ok? Aquí no hay mucho más que hablar. Vale. Eh, quiero ver. Ah, hay un tipo de filtro bien bonito, fíjense. Se los voy a enseñar ahorita por ejemplo se llaman filtros filtros por color filtros por, por color se llama esto Bye. yo ahorita eh, voy a colorear por ejemplo solo a los a los eh, a los vendedores que se llaman... perdón al vendedor que se llama Luis verdad entonces me voy a ir aquí a a vendedor Voy a elegir solo a Luis. Y le voy a aceptar. Ay, pero bien poquito. Me... Ah, no, es que lo tengo filtrado por, por, por el mes de febrero también. Ah, pues voy a quitar todos los filtros que hay. Le voy a clic aquí a borrar. Ya no tengo nada de filtro. Entonces me voy a vendedor. ¿verdad? Y digo que solo quiero ver a Luis. Deshabilito todos los chequecitos, le doy clic solo a Luis, le doy aceptar. Bye. Vale. Ya tengo solo a Luis. Ahora voy a seleccionar estas celdas, nada más. Y le voy a poner, eh, le voy a cambiar el relleno. Le voy a poner color amarillo, por ejemplo, solo a los Luises, ¿verdad? Bye. Vale. Ya tengo solo amarillo para el vendedor Luis. Ahora, me voy a regresar a datos y vamos a clic en borrar para que me aparezcan todos los vendedores va ya está, miren, pero los, los, eh, el vendedor Luis que aparece varias veces tiene su fondo amarillo vaya, ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? porque también podemos aplicar un tipo de filtro que se llama filtro por color, que normalmente no se ve, ¿por qué? Porque el requisito para aplicar filtro por color es que tenga color la celda. Vaya, vale, vamos a ver, voy a irme de nuevo aquí a vendedor. Y se me habilita filtro por color, mire. Antes esta opción estaba deshabilitada porque no tenía nada de color en ninguna celda. Entonces vengo yo y digo, filtra por color. Ah, aquí está el amarillo, vea qué chivo. Bye. Ya estuvo. ¿Qué tal? ¿Le funcionó? Sí, ingeniero. Sí, ¿le funcionó. Vea que pasa? está bien interesante este filtro por color. Sí. Bye. Por último, vamos a quitar todos los filtros. Vamos a, a quitar estos colorcitos también. Le voy a dar clic a, a la columna B. Entera, ¿verdad? Solo a la columna B para seleccionar toda la columna. Y le voy a devolver el colorcito blanco que tenían todas las celdas. Simplemente elijo aquí blanco. O más bien, sin relleno, perdón, sin relleno. Vale. Fíjense que también podemos filtrar de otra manera. Voy a deshabilitar el filtro aquí. En la ficha datos deshabilito filtro. Ya no veo ninguna flechita a la par de cada eh, encabezado. Ahora, lo que voy a hacer es copiar este encabezado. Lo, primero lo voy a seleccionar. Presiono la tecla, las teclas Control-C de copiar. O le da clic a inicio y luego copiar. Esas celdas que acabo de copiar las quiero pegar a partir de la G1. Me ubico en la G1 y voy a presionar la combinación de teclas Control V, que es el sinónimo, el sinónimo de pegar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vale. Sí, sí. Ahora, ¿cómo voy a utilizar este otro tipo de filtro? Fíjense. Yo voy a escribir el criterio. El criterio de búsqueda o de, o de filtro. Lo voy a escribir debajo de uno o más de los encabezados de columna. Por ejemplo, quiero ver solo a, lo, a, la, a la vendedora que se llama. Eh, Brenda, voy a escribir debajo de vendedor la palabra Brenda. Y presiono Enter. Ahora, me voy a ubicar en cualquier celda de la tabla origen. Me voy a ir a datos. Ya no voy a elegir filtro. Hoy voy a elegir filtro avanzado. Observe. Filtro, pero avanzado. Y tengo que me aparece un cuadro de diálogo que yo jamás en mi vida había visto. Hasta hoy. Bueno, yo sí veo porque doy clase. Usted tal vez no. Eh, en este filtro avanzado, cuadro de diálogo de filtro avanzado, yo tengo que definir tres cosas. Primero, el rango de lista me pide el Excel. El Excel automáticamente me ha detectado que el rango va desde la A1 hasta la E102. Es más, yo puedo ver una línea verdecita por aquí, miren. Que corresponde a la selección de todo este rango, que lo hizo el Excel automáticamente. Yo solo le di un clic a una celda ahí. No tuve que sombrear nada. El Excel detectó que allá hay un rango y ese es el rango origen a partir de donde yo voy a ir a filtrar. Luego, me pide en la segunda casilla rango de criterios. Voy a dar un clic adentro de la cajita, mire. El cursor se me queda ahí como esperando. ¿Qué hago en este caso? Le tengo que decir al Excel dónde están los criterios que yo quiero utilizar. Y los criterios están desde la G1. Aquí se sí voy a marcar con el mouse. Desde la G1 hasta la K2. Ahora, usted me podría decir, pero mire, hay un criterio solo debajo de vendedor. Claro. Yo podría también solo seleccionar desde la H1 hasta la H2. Pero al Excel no le afecta. Que usted seleccione más encabezados porque, de todas maneras, ni siquiera tienen criterio debajo de, de ellos. La única, la única columna que tiene criterio es vendedor. Por lo tanto, el Excel va a decir: ah, bueno, no hay región, no hay orden, no hay fecha, ni hay total. Solo hay vendedor que se llama Brenda. Ok. Ya está especificado aquí. Miren. Vaya. Ahora veo que. La, ter la tercera opción que dice copiar a está deshabilitada. Mira. Yo le doy un clic y nada pasa. ¿Por qué? Porque tengo que habilitar esta opción de más arriba que dice copiar a otro lugar. Ahora sí, ya se me habilitó. ¿Verdad que sí? Bien, sí, amigo. Bye. Entonces, le doy un clic a este cuadrito de aquí, pero no tengo que escribir nada ni seleccionar nada. O sea, no tengo que seleccionar ningún rango. Solamente le tengo que decir al Excel a partir de dónde quiero ver yo el resultado del filtrado que estoy aplicando para la vendedora que se llama Brenda. Simplemente doy un clic por aquí abajo o en cualquier otro lugar de la hoja y le doy clic a aceptar. Observe. Dígame si le funcionó, por favor. Sí, ingeniero. Vaya, ahora veamos cuál es la diferencia entre el filtro avanzado y el filtro tradicional. ¿Qué me puede usted decir acerca de esto? Le voy a contestar con otra pregunta. Cuando hicimos el filtrado, ¿afectó los datos en la tabla origen o la dejó intacta? Pues la dejó intacta, creo yo. La dejó intacta, no le tocó nada, no, no se ocultó ninguna fila. ¿Observen? Todas están completas, ¿ven? ¿eh? Ah, entonces, ¿cuál es la ventaja del filtro avanzado? Que el filtro avanzado significa que el resultado del filtrado se va a ubicar en un área fuera de la tabla original, no la toca, simplemente extrae los datos de aquí y los coloca por aquí. ¿Me explico? Sí. Vale. Mire con cuánto cubrimos hoy. Filtro de texto, filtro de número, filtro de fecha, filtro avanzado. Qué interesante el Excel, ¿verdad? ¿Ah? Pues yo veo que sí. ¿Qué piensa usted? Sí, súper bien, la verdad. Interesante. Okay. Vamos a ver si mañana hacemos más sí. ejercicios de, de filtro avanzado. Oye. Ok, ingeniero. Así bien, que, ingeniero. pues, pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana. Gracias, bueno, buenas, gracias, gracias buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.